Muy buenas, Ratrunners. Bienvenidos a un nuevo directo en el que vamos a videojugar a Marvel Spider-Man 2. Emitir live en TikTok. Más 18. Todo bien, emitir todo live. Perfecto, ¿no? A ver, da igual, porque vamos a poner el más 18. Vamos a poner el más 18. Iba a decir TikTok. Hey, ¿qué es esto? No, pero es que... ¿Por qué se me ha puesto esto así ahora? Eso siempre está así, cuando empieza. ¿Así? Sí. Y eso, vamos a poner más 18 TikTok y va a decir: ¡Ey, es que este directo no es para niños chicos! Como, es para más 18. Ya, pero no es para niños chicos. Es que... Tres voces del platino de Elden Ring. ¿Cuál es? ¿Qué te falta? Se supone que TikTok es más 18. Puede haber gente más 16, pero no pueden ni hacer directos, ni ver directos, ni tener comentarios, ni nada raro. Vale, ahora te explico. ¿Qué te falta? O sea, te puedes sacar, puedes hacer tres cosas, ¿vale? Puedes hacer los coleccionables. Estoy mirando los trajes, que me pone que tengo uno. Ya nada, hay alguno de estos. Vale. Puedes hacer los coleccionables. Puedes hacer las secundarias. O puedes hacer... Creo que voy a ir a hacer las de los recuerdos de Marco. Que me... O puedes hacer los chorretrofeos. Quiero hacer estas. A ver, para adelante. Si es que al final, si te quieres sacar platino, tienes que hacer todo. Pero espera, vamos a hacer un pequeño cambio. Importante, ¿no? Imposible. Hemos rechazado una puñetera invasión extraterrestre y lo hicimos juntos, como héroes. Los Spider-Man lideraron el camino y los neoyorquinos estuvimos a la... ¿En los Pirineos? Esto, ir por la llama, quemar el árbol, derrotar a los que están ahí en la capital. Pero, ah, vale, yo pensaba que lo que te faltaba eran tres bosses de... Mira, ahí tienes un... Un Spider-Bot de eso. No lo he visto. Está por el otro. Ah, mira allí. Yo pensaba que decías que te faltaban tres jefes con trofeos. Y no, lo que te falta es hacer el último final. A ver, ayúdame a buscar el... Por aquí. Por ese edificio de blanco. Gracias por el follow, beta. Está como por aquí. Ahí lo tienes. Buenas, Daisy. Que aquí acaba el podcast. Ahora sube. Mary Jane Watson, gente. ¿Algún último comentario que quieras compartir? Tened mucho cuidado. Ah, y si tenéis seguro de moto, contratad la cobertura por daños de supervillano. He podido notar el dolor en tu voz. Sigo recuperándome. Se despiden Danica Hart y Mary Jane Watson. Lo siento, chicos, pero se cancela el día de playa. Porque es arena. Sí, sí. Ah, por cierto, también. No sé si te lo habrás sacado, supongo que no. Tienes que hacer lo de eliminar enemigos con los ataques especiales de Miles, que son los que son como azul. Ese, por ejemplo, es uno. Eso lo acabaré haciendo, supongo. Y creo que tienes que hacer cosas con Peter. Con también. Peter ya me lo saqué. No, es que. Peter tiene trofeo de hacer cosas con el modo simbionte. Que ese creo que no te lo ha sacado. No lo sé. ¿Ya está? No, te queda uno allí. Ahí subí. Que igual hubiera sido buena idea abrir la lista de trofeos, ver lo que te falta, ¿sabes? ¿Quieres hacer ahora? Ahora lo hacemos. Después de esta lista. Yo voy a ir abriendo la aplicación para ver los míos y servirte de guía. He vuelto a casa. He entrado por la puerta, pero no estabas.
ellos sí. ¿Qué te han hecho, Kimia? Kraven está lleno de maldad. Mira que arrastrar a la hija de mar con todo esto. He de encontrar más cristales para saber lo que pasó. Marco recupera la memoria, pero está inquieto. Los médicos están hilando lo ocurrido. Y no parece que sea del todo culpa suya. Te informaré si me entero de más. Vale, ¿cómo miro eso? Botón central. Te vas a la foto de él y de ahí abajo. Le das a trofeos. Y ahí tienes la lista del Spider-Man 2. Tengo tres platinos, ¿eh? Sí, este va a ser el cuarto. Ah, el superior hace todo de todo. Al máximo, compra todas las mejoras, compra todos los trajes. Vale. Oculto. Vale, es una secundaria. Vale. Oculto debajo de asombroso. Otra coleccionable. Un montón de ocultos. Espérate, poco a poco. Asombroso. Coleccionable. Oculto. Coleccionable secundaria. Otro más. Coleccionable. Otro más. Coleccionable. Estos los tengo. Oculto debajo de gran cacería. Coleccionable. Este me lo explico. Fundacional. Mira, la de las técnicas de simbionte. ¿Esta es la que decía? Sí. Este te lo explica. Este es el de Miles que te acabo de decir, que ya llevas el 91, es decir, que te quedará poco. Vale. Completa un regalo. Es una secundaria. Y esta es otra secundaria. Los Spider-Bots. Conseguí todos los Spider-Bots. Oye, pero ¿por qué pone 0%? Yo pues están bugueados, Andrés. O sea, no se actualiza eso. Es como pasa de 0 a 100. Vale. Vale, tengo que hacer acrobacias aéreas seguidas. Sí, ese yo creo que es el más coñazo de todo, ¿eh? Home run. Ese chorritrofeo. Sí. Chorritrofeo. Ese también es complicadete, pero se puede sacar. Que no sé planear. Pues vas a tener que planear de una punta de la ciudad a la otra. Que no sé planear. Secundaria. Este automático. Y recogiendo componentes. Al hijo de Prowler. Autoexplicativo. Conseguí todas las fotos. Que me quedan pocas ya. Sí, te queda poco. Y ya está. Vale. Por cierto, gente. Ya me he cambiado el... Ya sabéis que yo me pongo el fondo siempre del juego que estoy jugando. Y ya he puesto el del Metal Gear. No lo estoy jugando todavía, pero... ¿Te has instalado acaso? Ni me lo he instalado. Ni me lo he instalado, Juli. ¿Fuegos artificiales? Será mejor que... Esa es otra secundaria. ¿Qué? Lo que está hablando ahora. Ah, pues estoy viendo esto. Nah, a ver, tampoco pasa nada. ¿Aquí qué tengo que hacer? Escanear, pulsar L2 y buscar dónde está. Este era complicado, ¿eh? Ahí está. Porque tardé un rato en ver qué ángulo tenía que coger para dejar el hueco. No, lo que es complicado es esto. Lo que se me complicó. Moverlo. ¿A qué se refiere con moverlo? Me refiero, ¿cuál de los dos tengo que mover? Es pregunta solo. Bueno, Lucía, muchas gracias. Tienes que mover el de... se tiene que abrir el... Tienes que mover el azul. Se tiene que abrir el otro. Y esto se moverá con la cuerda esta de mierda. Te está indicando ya dónde te tienes que mover. Hombre, Vivian, si te sirve de consuelo, yo ya me he sacado el platino de este juego. O sea, que tampoco, yo ya he jugado bastante. Pero sí que hay veces
que jugamos a... O sea, es que el problema es que cuando jugamos en conjunto no hacemos directo en TikTok. Porque ella juega desde el PC, yo desde la Play, y no tira... Y el ordenador con el TikTok no tira. Uno menos. Es el 2, el 2. El de elección no salió todavía. El Live of Fino lo he probado. Me han dicho que está muy guapo, pero yo no lo he jugado. Uy, ¿de dónde habéis sacado vosotros? O sea, ¿de dónde habéis salido? Y más bien... No, es exclusivo de Play 5 por ahora. Eso, más bien, uno juega y el otro mira el chat. Así os podemos hacer casito. Si no, sería difícil. Porque yo desde aquí no veo un carajo del chat. Me podéis insultar y si no me lo dice este señor no me entero. De hecho, te has salvado, gracias por el follow, Cedric, te has salvado de unos cuantos spoilers que ha venido gente a poner. Precisamente por no llegar al chat. Vale. Leí el pie juegazo, me lo has dicho un montón, pero ya te digo que yo como no lo he probado, pues hasta ahí lo dejo. ¿Va todo bien, chaval? Hay varios intentos de acceso no autorizados hacia el hijo del almacén de contenedores. Han sido los cazadores de Kraven. ¿Es cierto que tiene permiso para juegos artificiales? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mike, aún respira, pero yo lo llevo al hospital. Ah, vale, que tengo que hacer de ambulancia. ¿Y el hospital está hacia? Ahora te lo dicen. Vale, vale. Que está hablando con ese señor. Pero el mundo hipersalto, no tengo ni idea de cuál es Ricky. Spiderman, no te preocupes, te llevaré a un hospital. Gracias por ese follow. Hostia, Pedro Sánchez. Uf, ¿cómo? Nos acaba de empezar a seguir en Twitch, Pedro Sánchez Ruiz. Ah, bueno. No Perro Sánchez, el de... El político, ¿no? A ver, supongo que no, pero no lo sé. No es aquí. No, es por el otro lado, hombre. No ves el minimapa. Al menos aún muevo los dedos de los pies. Ah. Mis disculpas. Le he caído encima a uno. Bueno, pero ya nos ha hecho daño. Ya está. El personal de aquí es genial. Ya sabes que en este juego tú coges a alguien, lo estampas contra la pared y os hace daño. Aunque vaya de cabeza, que se haya partido el cuello, no os ha hecho daño. Se ha quedado ahí para que se lo lleve a la policía sin sufrir ningún daño. Echaré un vistazo. Pues no lo conozco, la verdad. También te digo, eso de probar bug a mí no me suele molar. Es como, bueno, muy bien, ¿sabes? Pues ya está. Buena idea, pero ten cuidado. Vi a un par de ellos con pistolas, en plan pipas tochas. Tendré cuidado. Gracias. Ay, estaba subiendo para hacerlo de las piruetas. No, Cedric, para Play 4 creo que no. Creo que tampoco, no, que es solo para Play 5. Es exclusivo de PS5. Vale, me están indicando mucho que haga sigilo. Bueno, así paseando en bici por Brooklyn, técnicamente con el Miles Morales que ya está en PC, lo puedes hacer, lo puedes tener. Bueno, en bici no, pero lo puedes tener ya por Brooklyn.
Este porque tiene peligro. No te veo bien. Ahí está, medio muerto. Chicos, quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... ¡un momento! ¡No perderé este cargamento! ¡Arriba! ¡Ahí está! Sí, Cedric, no hemos jugado todos. Vaya, están todos en el canal de YouTube. Los tienes todos. Tanto el Spider-Man original como el Miles Morales. Bueno, el Spider-Man original, el Spider-Man 1. Es que también hay uno que era. Era de Amazing Spider-Man, el otro, el de. Los que había antes de este. Antes de este han salido 800 juegos de Spider-Man, André. ¿Y qué tengo que hacer? Vale. R1. Espera, ¿ha encendido dos más? Vale, última caja. No me doy prisa, os chamuscará todo. Genial. Los que había de Play 1 y Play 2 o no sé qué era. Sí, pero lo que te quiero decir que es que el primer Spider-Man salió para la Mega Drive o para la Dreamcast. No, sí, ¿sabes qué te quiero decir? El primer juego de Spider-Man. Cuidaos. Vale. ¿Esto qué es? Eso es los nidos de simbionte. Eso te recomiendo hacerlo con Peter. Porque Peter, con los ataques estos nuevos del simbionte del antivenom, literalmente teletea a los bichos, ¿sabes? Y hay uno que es dificilísimo, ¿eh? No es coña, hay uno que es súper difícil. Porque, bueno, ya te, no te voy a decir, ya lo verás. Estás intentando hacerlo de... Sí. No lo vas a poder hacer así, ¿eh? Vamos a enviar trajes primero. Vale, ¿me puedo hacer trajes y mejorarme la tecnología del traje? ¿Qué hago? Traje. A ver, ¿qué hago? Lo tienes que hacer todo, ¿sabes, rollo? Sí, sí, pero ¿qué hago primero, Giri? Me tengo que poner todo esto a tope también. Correcto. Pero tú no te preocupes que haciendo todos los secundarios consigue de sobra para mejorarte todo y subir todo, ¿sabes? Si no fueran ya bastante asquerosos. ¿Qué tengo que hacer? Va. Te ha venido. El primero que va a hacer es uno de los graciosos. Vamos a limpiar este sitio. No puedo parar. ¡Vete sol fuera a esa gente! ¿Qué cojones? Es que eso se teletransporta. Ah, bueno. Pero solo en este, ¿sabes, rollo? Solo hay uno en el que se teletransporte, que sea un puño más complicado. Y te has venido directamente a ese, ¿sabes? Nah. Yo esto lo dejaría para más adelante. Sí, sí, vamos a... Además, tienes un artefacto que es el que lo lanzas con el círculo. O sea, con el R1 y círculo. Sí, lo sé. ¿Lo he lanzado? No. Sí. No. ¿Con este y este?
No lo ha lanzado. Lo he usado dos veces en esa cosa. Andrea solo tiene uno. No puedes haber lanzado dos veces. A ver, es lo que hace ruido y lo deja tonto. Sí. Lo he usado, se ha recargado y lo he vuelto a usar. Bueno, vale. Mañana sí, pero mañana solo en Twitch. Mañana en TikTok no. Por el tema de que jugamos a Fortnite. Y entonces pues estaremos solo en Twitch porque tiene que tirar el PC y tal. Entonces pues no... Con el PC, Twitch, TikTok y tal. No, amigo, lo siento, el PC no llega tonto. Mira, ahí enfrente tienes un componente, sí, que es como azul. Por si puedes ir a cogerlo porque te va a hacer falta. Cuando acabe esto, ¿no? Vale. Que da igual si lo hago ahora o después. Sí, a ver, eso realmente da igual. Pongamos esto en marcha. A practicar mi puntería. Conectores a vigiles, ahora en Queen. Queen si lo había imaginado. Pero qué grandullón. Hostia, Dios, qué chiste más malo que habla, puto. Coño, está la que estaba aquí. A ver, tampoco. Tienes 80 alrededor, ¿sabes, rollo? ¿Y cómo haciendo? R2 o X. Ah, vale, vale. ¿Te das Queen? ¿Te das Queen como si fuera chiquito, bebé? Un lorito. Bueno, no, un loro no. El abejaruco Gorgi Blanco. El nombre lo dice. Tengo que espantar al pájaro para que vuelva a su nido. Me pregunto si el dron tendrá un modo punto rey. Mola. Ahora puedo animar al pájaro para que se las lleve. Si puedo descubrir de dónde ha salido, sabré si hay otro. ¡Eh! ¡Pájaro! No te puedo seguir si no te mueves. ¡Venga! Le estás pegando a un pájaro de verdad, ¿eh? Bueno. Ahora un imposible. Que esto no es un visor gráfico de eso del futuro. Esto es un pájaro de verdad. Le está pegando. Vuela, vuela, pájaro. Venga, muévete, coleguita. Spiderman siendo mala persona total, ¿eh? Joder, Peter, ya. Peter ya vale. Este es tu hogar. Te habrás escapado de aquí para comerte la merienda. La puerta está abierta. Hala, encerrado, como tienes que estar. Esto se acabó. El dron volverá a la base automáticamente. Podría beber agüita. Los abejarucos son una amenaza extendida en la ciudad, pero se lo diré al doctor. Deberíamos programar los drones para que se fijen en estas cosas. En verdad, si te pones a mejorarte los la tecnología del traje, los artilugios y eso. Que fíjate, ahora te faltan componentes, pues si ve un delito, tira pa los delitos. Este es el que me has dicho que haga después. ¿Esto tengo que hacerlo en oro? No, al final no. Eso lo, con hacerlo ya vale.
Pues vamos a hacer esto, yo creo. Eso es con Miles. Sí, lo sé. Se me cambió automáticamente. Así que no problema. Mira. Hola, amiguito. Ahí había uno de componentes. ¿Cuántas veces ha circulado por ahí esta tecnología de los Andrews? Total. Yo, aunque antes te he dicho traje, ahora iría más por la tecnología y los artilugios. Sí, pero ya que estaba. Muy lejos. Sí, vete a otro que te pille de camino. Es que ya te digo, baja ahí para allá y te va a salir. Mira, ahí tiene otro azul, sí, otro Spider-Bot. El Spider-Bot era... Por ahí, por el edificio enfrente. Mira, lo estoy viendo ahí, en la columna esta negra. Que los Spider-Bot también te dan componentes. En otra vida lo habría petado con este aspecto. A ver cuántos me quedan. Te queda un... Una barbaridad. ¿Hago algo de los artilugios? Mírate los artilugios, sí. Se atropelló un coche. ¿En serio? Vale, gracias, Pete. Mira el gato. Oye, ¿puedes poner eso de cuántos Spider-Bot se pone? ¿Se pines? Es que no sé cómo se hace. Ahora después de lo ponemos. Pero vaya, es dentro de. Es dentro del menú. Que nada hace falta tampoco. Es una ilusión, incluso el falso misterio. O si no, en el mismo mapa te dice cuántos Spider-Bot te quedan en cada barrio. Ay, me estaba curando la puta madre. Los artilugios no los han ni mirado, ¿eh? Los artilugios no los he ni mirado, qué pasa. Lo digo porque después no me digas sí, si los ver. Uso. Yo los uso con los simbiontes. Usados con todo. Vale, Mael. Recuerda, todo es una ilusión. Incluso el falso misterio. ¡Todos a bordo de Spider-Man! Ey, lo he evitado bien. Ah, tu profe de inglés es buena persona, bueno. Un dato. Un saludo para tu profe de inglés, supongo. Joder, me he metido en el puto tren. No te descuides,
profe de inglés, no. Gillette, sí. De hecho, hace poco hemos visto un vídeo de Bitey Bite en el que habla de Gillette, sí. ¿Pasao? Esto... ¿Hola? Esta ilusión es una ilusión. Tú muerto, ya. Venga, Cedric, que vaya bien. ¡Ay, señor! ¡Ha sido horrible! Vale. ¿Qué he hecho, bronce? Plata. Plata. Bien. Se me ha quedado. Ah. Salió, evidentemente. Vale. He hecho dos. Mira, al que preguntaba antes, en el menú le das a R1 hasta llegar a colecciones. Y aquí tienes todo. Y ahí puedes ver los Spider-Bots y todo lo que vayas desbloqueando. Las fotitos, los recuerdos, todo. Y aquí tenéis las misiones. Y yo me voy a ir a mapa. ¿Voy a esto? Dale. Alguien está en apuros. Un simbionte lo ha cogido. Yo me ocupo. Márchate. Ahora mismo no puedo cambiar a Peter, ¿no? No. Que al escuchar simbionte debería haber dicho Peter. Tampoco pasa nada. Con Miles puede ir bien. Controlado simbionte. Pasa que Peter es como el óptimo. El Optimus Prime. ¿De dónde salen tantos simbiontes? Vale. Se acabó. Y ahora elige al hijo de Prowler o esto que me vas a tener que hacer tú. Vete a eso, anda. Yo lo voy a intentar. Sí, sí, ya. Pero tú sabes cómo funciona. Vete a eso que me gusta la comedia.
allá, vamos. Necesito más datos para saber qué rastrea esta cosa. Necesito ese impulso de la estela. He movido el cañón. Estoy muerto, encima me dispara. Ya tengo bastante yo con esto. ¡Ay, no! La estela debería ayudarme a avanzar. Toma, pero vamos a ver, ¿cómo que toma? Me lo deja ahí, a tomar por culo del dron, ¿sabes? Me dice toma. ¿Por qué? ¿Qué? Nada, creo. Es que ha salido una cosa rara en TikTok. Sí, sí, después te explico. Ha sido una movida rara. Tú en tu mente pensando, me cago en la puta, esto ya lo he tenido que hacer para mí, encima te lo tengo que hacer a ti. Ah, puto, y me he muerto. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que ha sido de que nos han seguido, de repente se ha puesto aquí como nuestra cara. Ah, sí, eso es que nos han seguido. Ah, sí. Pues gracias por el follow, Tom. Pero sabía que se ponía un cuadrado en mi cara. Ah, se pone un cuadrado en una esquina. En mi cara. Una esquina que casualmente está en tu cara. Solo a Kraven se le ocurriría ponerles armas a sus mascotas. ¡He de esquivar el fuego antiaéreo! Hombre, te va a matar el cañón. Demasiado lento. Ojo con ese cañón de Riel. Queda la mitad de la descarga. Esquivado, ¿eh? Tú puedes. Yo confío en ti. ¡Se ha descargado del todo!
Toma. Listo. Qué bien lo he hecho, ¿no? ¿Qué andaba buscando este palomo cabreadísimo? ¿Por qué anda Kraven tras una ingeniera? Este dron no volverá a molestarla. Tengo que acabar con el resto. Tiene que esperar a que termine. Que haga. No sé qué he hecho. Has tirado una telaraña así, random. Ha hecho... El tío Aarón tiene un alijo por aquí. Voy a por él. Me acuerdo de este. Me acuerdo de este, es un dolor de huevo, ¿eh? Tú déjame hacer a mí y si eso ya te pido yo. Tiene pinta de que es por aquí abajo. ¿Quién es tu Spiderman favorito? Cada uno tiene lo suyo. A ver, pero nos ha preguntado el nuestro, ¿no? Digo yo. Sí, sí, a ver, es que... A mí... Particularmente me gusta más Miles que Peter en el videojuego. Ahora, si metemos películas y tal, pues no te sé decir la verdad. Porque me gusta mucho Andrew Garfield, me gusta mucho. Es que, no sé, me gustan todos, cada uno es distinto. O sea, si es de los videojuegos, prefiero a Miles. Y si incluimos las películas, pues mira, si incluimos las películas, igual también me quedo con Miles. Oye, estaba contestando yo y me has cortado súper fuerte. A ver, es que has dicho, bueno, cada uno tiene uno distinto. Pues ya no, cada uno tiene lo suyo, he dicho, y estaba argumentando cuál era mi favorito. Ah, bueno, perdón, no sabía que necesitaba un speech de 5 minutos para contestar. A ver, no he tardado 5 minutos. ¿Cuál es tu Spiderman favorito? ¿Una caja de fusibles? Me va a tocar darle caña. Yo creo que Miles, en el juego. Que como le doy caña al fusible. En el juego Miles. Y en las películas Tom Holland. ¿Pero ha activado ese interruptor? Tiene que haber más cajas de fusibles cerca para activar el resto. ¿Y cómo busco cajas de fusible? A la embajada de Wakanda en Spider-Man 2 no sabía. A ver, o sea, sé que estará por ahí, pero no me he acercado, la verdad. ¿No puedo abrir esto? No, tienes que encontrar los fusibles para abrirlo. No, pero abrir esto. ¿Cómo he abierto esto? Abrir ese de allí, no. ¿Cómo he abierto esto? Nada, ¿no? No. A ver, tampoco estoy. Puede ser un poco menos borde, por favor. Tampoco estoy diciendo una barbaridad. Que posible es. Oye, si le doy a esto, ¿me saldrá? No, no te sale. Joder. ¿Eso es una caja de fusibles? Sí. ¿Y cómo le doy estando así? ¿Haciendo así? Vale, vale. Era más sencillo de lo que yo estaba intentando. Vale, entonces tengo que seguir como los cables. Entiendo. ¿No? Brian, lo suyo sería comentar poniéndote las gafas. ¿Cómo cojones? ¿Cómo que me parezco mucho a Vinicius? ¿Cómo? O sea... Ey, pero ¿por qué se me ha desbloqueado esto? Porque... Hay que seguir el orden. No. Lo he hecho antes Miles. Su tío le ha puesto un temporizador. Entonces, los tienes que activar dentro de un tiempo, porque si no se van desactivando.
Pero, ¿y dónde están? Ese es el tema que los tienes que buscar. Me refiero. Señora frustrada. Me refiero. Que pueden estar incluso aquí arriba, que es imposible que me dé tiempo a hacerlo en el temporizador de... Sí te da. Del tío ese. Sí te da, porque yo lo he hecho, ¿eh? No por otra cosa. Andrea, para un segundo. ¿Qué? Aparte de mirar para los lados, mira también para arriba de vez en cuando. Anda, mira. Ahí hay una. Una. Tengo tres, me falta otro. No, tienes uno. No, pero que tengo localizados tres. Ah, bueno, sí, tienes localizado. Me falta otro. ¿Y dónde está? Es gracioso porque yo lo he visto tres veces, no es broma. ¿Dónde está? Asómate al balcón ese. Vale, más para acá. ¿Qué? No lo veáis. Ese es el que he tocado antes, ¿no? No. Vale, entonces está este. Este. ¿Y el otro que he tocado antes? ¿Dónde? Arriba. A ver, he tocado antes ese, este y el otro. Arriba, ahí. A la puta, vale. ¿Cuánto tiempo exactamente tengo? Poco. Vale. Voy a empezar con este. Yo creo que es lo más... El mejor Spider-Man es Spider Cerdo. Apoyo esa moción, la verdad, no te voy a engañar. De hecho, la alerta de directo en Twitch es Spider Cerdo, Spider Cerdo. O sea... Suéltate de ahí, puto. Ojalá agreguen a estos Spider-Man en Beyond the Spider-Verse. El Spider-Man de la... Uy. El Spider-Man, o sea, Peter ya salía. ¿Cuál? Peter en el Across the Spider-Verse ya sí, salía, es verdad, Peter. Sí, sí. Este es de los videojuegos. Hacía un cameillo. Un kamehameha. Mira el gato. Y Spider Gato también hace un cameo. Trajes me has dicho que de momento no me haga. No. Es que te sale más rentable mejorarte para que te sea más fácil el resto. Y esta zona la tengo casi limpia, ¿no? Sí, casi limpia. Te falta una secundaria. Ah, vale. Que esta zona dos es Spider todo bots. No. Es que esa zona... ¿Ves esa zona que está más oscura? No, pero limpia de cosas que salen en el mapa. Es lo que te queda. ¿Ves esa zona que está más oscura? Eso es que ni la has explorado. O sea, que no has llegado hasta ahí. Entonces, si hay algo ahí, no se ha desbloqueado. Vale, pues vamos a ir aquí y después ya pues iremos a... Sí, ya hicimos la historia ayer. Ayer la terminamos, vaya. Esto sí que me trae recuerdos, chaval. Mi primer alijo. Coño, pues a ser tu primer alijo, hijo de puta. O al menos es lo que había antes de que construyesen ese rascacielos. Tu padre y yo nos pasábamos la vida allí de pequeños. Siempre me terminaba las monedas muy rápido. Pero tu padre luego me daba alguna de las suyas. Daría lo que fuera por volver a aquellos recreativos con mi hermano mayor. Creo que termine, tío. El tema es Spider Bots, unos cuantos. Y el tío Aarón hubieran hecho las paces antes de que... ¡Toma! El remate con el gato, tío. ¿Una fiesta privada? Es buenísimo. El puto remate con el gato. Coño, hay un gigante. Pero aquí que hay una convención de todos los bichos del juego, ¿o qué? A ver, hay una... Hay algo que todavía no has descubierto porque no es... Porque hay una secundaria que no has hecho todavía y se están peleando con simbionte. Ya ve. Claro, al ser naranja hace un poco más de daño. Vale, vamos a ir como por esta zona. Que eso es hacia allá.
Aquí hay algo, ¿no? Porque es amarillo esta vez. Porque ese creo que te da... poco comunes. No te da componentes normales. Te da poco comunes. No, pero el gato tiene espacio en la mochila como para no aplastarse. O sea, el gato se mueve y hace boom y ya no se aplasta, se mueve si así como para el lado. Si ves Spider-Bots me avisas, ¿vale? Sí. Ya voy a ir a eso e intentar no fallecer esta vez. Correcto, los gatos naranjas además tienen muy mala leche. Nosotros tenemos y tiene mucha hambre siempre. Sí. Nosotros tenemos aquí uno. Allá, aquí en la calle uno naranja. ¡Ey! ¿A dónde vas tú? Que está todo el día pidiendo comida a la gente que pasa. Y el hijo puta está gordo, ¿sabes? Yo lo llamo Garfield, porque es naranja y está gordo. Probablemente el nombre es menos original de la historia, probablemente. Sí. Pero me da igual. Es divertido. Correcto. Estás muerto, que te estoy echando telaraña, ya vale. ¿Dónde están los que quedan? Ahí te viene. Es que fíjate a ese, ¿vale? O sea, le has quitado el simbionte de una hostia, pero una vez que le has quitado el simbionte ha salido volando. Se ha estampado la cabeza contra una señal de prohibida aparcar y se ha quedado ahí amochado. Pero ese señor está bien, no le ha pasado nada, ¿vale? Ese señor está bien, no le ha pasado nada. Ah, viaje rápido desbloqueado. Sí, cuando vas, a ver, cuando vas haciendo cosas vas desbloqueando sí, sí. El viaje rápido. A ver. No sé qué es esto, pero. Una secundaria. Vamos ahí. Eso sí, me vendría bien estar full vida y esas cosas. Correcto. Desnucado, pero sin Venom. Hola, señora. ¿Quién está ahí? No reconozco tu voz. Soy Spider-Man. No me había dado cuenta. Alma. Encantada de conocerte. ¿Necesita ayuda? Sí. Tengo un monstruo en el jardín trasero. A ver, José, ayer nos hicimos el final, te quiero decir. ¿Podría ser un perro? ¿Una rata? O sea, literalmente, si estás intentando poner un spoiler falso, es como XD, ¿sabes? Como dice tu propio nombre, XD. Las grandes de Nueva York son tan enormemente gordas. ¿Hay alguien más que pueda haberlo notado? ¿Un familiar? ¿Un perro guía? Solo yo. Ni familia, ni vecinos, ni animales de servicio. Por las alergias, ¿recuerdas? Hostia, pues tengo un gato en la mochila, perdone. Total. Entendido. Miraré y le contaré lo que encuentre. Por favor. Es mi compañero. No puedo permitirme reparar más daño. La pensión no da para más. ¿No eran frágiles? No te caigas, pequeñín. Viscoso. No puede ser un simbionte, ¿verdad? A ver, si le lanzas el gato a esa señora, realmente te hace una no-hit de la misión. Correcto, vale. Monjillo, está muy guapo el Spider-Man. Estos puzzles me gustan. A mí me gustan, pero se me dan mal. Es como, hay demasiadas variantes que pueden salir mal. Mierda. A
Algo falla. Está jugando Andrea. Yo ya le saqué el platino esta mañana. Ay, mierda. Si le das a esta C, se quita el último solo. Vale, vale, gracias. Vale. Algún tipo de químico. Los dos, ¿cómo que los dos? ¿Qué pasa? ¿Me habéis visto coger el mando en algún momento? No. Nunca he cogido el mando, no. Nunca he cogido el mando en esta partida. Para nada. No sé de qué me estáis hablando. No, hombre, Juan Gille, ya viene la gente a ponernos spoilers, que nos han spoileado tres cuartos de juego mientras jugábamos, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, a mí no, porque no lo veo desde aquí. Es un super. Claro, Andrea no, pero vaya, mientras estamos, o sea, de... Este es el día 7 jugando, pues de 7, bueno, de 6, digamos, en 5 nos han venido y nos han puesto spoilers de... De lo que es la historia, de las cosas que pasan más adelante y tal. Así que bueno, ya se han dedicado otro a spoilear por mí. Vale. Yo solo que he entrado he visto a ella jugando a Bloodborne. Pero claro, es que ella antes ha jugado a Bloodborne. Que sí, cojones, que quiere analizar las marcas. Pues ya se analiza. Que igual no es las marcas, que tienes que analizar. ¿Esta cosa está sangrando? ¿O goteando? ¿Son babas? Como Connor, ¿no? Dios, esta cosa. Qué asco. Desde bastante lejos. T-Trevi con Human, un juego maravilloso. Destroza coches como un tiranosaurio y salta como un tigre. Me he matado junto al gigante. Pero, o sea, ¿la has matado y te has matado tú? Rollo, ha sido una doble muerte. Y lo más importante, si ha sido así, ¿te ha contado cómo que la has matado? Me estaré acercando. Esto está por todas partes. ¿A dónde va? Sí que te ha contado cómo que la has matado. Ha contado, ya está, para adelante, tío. Uno menos. Hola. Quizá Danky sepa qué hacer con esta cosa. ¿Hola? Danky, ¿el monstruo ese de Queens? Es una de las bestias de los cazadores, pero parece tranquila, de momento. Hola, una bestia cazadora. Igual podemos hackearla. Nos daría información. Joder, la verdad es que lo del planeo está súper bien metido, ¿eh? Porque muchas veces sí que es verdad que, por ejemplo, para ciudad, para cruzar de un lado a otro era como yo. Tengo que meter, o sea, te tienes que meter por el puente para tener sitio donde enganchar hasta la araña, pero con el planeo. Probablemente, ya que eres una máquina. Jeffkis. ¡Socorro! ¡Ganky! Vale, vale. Si te das prisa, mejor. Lo tengo. Está bien, ¿qué has hecho? Esto es algo desesperado, pero he cargado 10 millones de vídeos de perros en su base de datos de reconocimiento de patrones. ¿Qué dices? Eso es brillante. ¿Y qué hago con esto? Pero así por culpa del perro. ¿Es peligrosa? Tírale algo. Aquí, chico. ¿Quieres ir a por los barriles? ¿Quieres jugar? ¡Toma ya! ¡A por ellos! ¡Qué buen chico! Intentaré acceder a sus recuerdos mientras está distraído. ¿Cuántos registros corruptos? Esa flecha debía de ser de los cazadores. ¿Por qué dispararían a sus robots? ¿Prácticas de tiro?
Vamos a averiguarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que juega? ¿Tienes nombre? Nombre en clave F1D0. Vale. Esperaba algo como asesino. Ansiedad. Pido, suena mejor. Este registro está en el caché de un servidor. ¿Me atrevo? ¿Cuánto confías en tu programa antivirus? Lo bastante como para descargar este audio. Fuera de mi vista, maldita escoria. Es una traidora a Kraven. El traidor eres tú. Yo solo hacía mi trabajo. Está cansado ya. Vuelve aquí. Dante, habrán rastreado en nuestro acceso. Tranquilo. Quieto. Por fin. ¡Fido! Si este Miles, no. Aquí todavía no hay multiverso en este videojuego. Creo que se ha asustado. Desde luego lo parece. ¿Crees que es la grabación de ese tipo? Recuerdos finales reprimidos. Siempre son malos. Creo que su dueño le pegó un tiro. E intentó encubrir al asesino. ¡Fido! ¡Quieto! ¿Quieres un premio? No, la iglesia no. Ahí está. Eso entra. Debería reventarte en pedazos con un pirote explosivo. Venga, entra. ¡Dejad a Fido en paz! ¡Pasa de... ¿Tú eres el que quería matar a Fido? ¡Ya te vale! ¡Fido! ¡Ataca! También un móvil me ha asustado, ¿eh? Me suele pasar. No sé exactamente qué le pasa, pero me suele pasar. Debe de ser el último. ¿Pido? Muy bien, chico. Ya no podrá hacerte daño. Ahora vamos a sacarte esa flecha. No la tienes muy incrustada. Vamos allá. Mi traje favorito. Bueno, contesta tú ahora, primero. Tu este. Traje favorito de Spider-Man en general. Este. El del gatito. El del gato. Va. ¿Seguro que es seguro? Pues yo, de Miles, me quedo con un que no recuerdo cómo se llama ahora. Se llama The Elite, no recuerdo. Pero está en este juego y vaya, tengo un Funko. Ah, ya recuerdo. Que es básicamente Miles con ese traje. Que es este. Está en todos los juegos de. De en el Mal Morales y en este está. Este buen chico de aquí y yo. Y de Spiderman. Spiderman. Peter. Antes has dicho que te costaba conseguir un perro, guía. Pues te he encontrado. Quizá el traje negro clásico. No el de este juego, sino el clásico. El que es como. Con el simbionte negro y tal. Me mola mucho, ¿verdad? Eso es lo que siempre he soñado. Y podría hacer que le entrenaran en el centro para registrarlo como es debido. De la trilogía original. De la trilogía original. El del simbionte del juego está guay, pero... Ñe. O sea, de hecho, entre el simbionte del juego y el antivenom, me quedo con el antivenom. Mira, métete en traje un segundo y dime cómo se llama el traje este, ya que lo tienes ahí. ¿Cuál era? Ese, el de pista. ¿Me hago el traje que puedo hacerme? Sí. Ah, no, no puedo, ¿no? No, te faltan fichas de héroe. Pero hay uno que me está marcando que sí puedo, este.
Ay, me voy a poner con esto azul. Este me habías dicho que no fue. Eso déjalo para después, eso déjalo para después. Y pero de aquí. De esta zona te faltan dos Spider-Bots. Vale. Y una cosa que está bloqueado porque es una misión secundaria. Que empieza en otro lado. Vale. Pues voy a ir yendo, yo que sé, a esto. Y de camino, pues esa igual. Esa ya la has hecho. ¿Y por qué está aquí? Es porque no se quita. A esto y de camino, pues ya voy viendo que me encuentro, ¿no? Tú estás atento por si ves. De tal forma también suenan, ¿eh? A esperar 6 años más, lo dudo mucho, ¿eh? Viendo como Insomniac, bueno, de Spider-Man, por, a lo mejor sí. Pero viendo como Insomniac, el año que viene tenemos el de Wolverine. Casi, vaya, yo creo casi seguro que el año que viene tenemos el de Wolverine. Porque piensa que el PlayStation 5 tiene 3 años. Y en 3 años han sacado el Miles Morales. Que fue uno de los de salida de Play 5, que sale también en Play 4. Tienes el Ratchet and Clank. Y tienes este. O sea, literalmente 3 AAA en 3 años. Eso no te lo ha firmado nadie. ¿Y si nos relajamos un poco? Uno de los cuatro fantásticos, pues no lo sé. Por ahora que está anunciado el de Wolverine. Que yo supongo que cuando se vaya acercando más, yo que sé, los Game Awards o tal, se irán viendo cositas. Y no sé, no sé qué más estará metido ahora mismo. Pero que Insomnia siempre tiene como dos o tres juegos en desarrollo a la vez. Así que. No es que hayan sacado este, se hayan quedado parados, ¿sabes? Pues cerca, 500 metros, Peter. Vale, a 500 metros no son nada. Y lo primero, lo segundo es Miles. No, sí. Que has dicho Peter y es como... No es Peter. Soy como las abuelas que se confunden los nombres. ¿Qué piensas de aquella polémica del juego? Entiendo que hablamos del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero vaya, ¿qué opino del lenguaje inclusivo de Spider-Man 2? Que hay gente llorando por una cosa que dura 3 minutos en el juego. Porque es que, literalmente, de hecho, hoy ha salido el personaje con el que se habla inclusivo. Ha dicho Peter, le doctor y Andrea, ni saco caos del tema, ¿sabes? Yo tampoco. No, he dicho y Andrea. O sea, yo tampoco. ¿Quién coño es Andrea? Gilipollas. Que yo no me he dado cuenta. Es el caso. Pues eso, lo que vengo a referir es que al final yo lo veo como querer crear polémica de una cosa que en verdad es una tontería. Y claro, ¿qué pasa?
que es un tema que ya de por sí es controversial, pues... Vale, por aquí, pero por el otro lado, tío, todo pinta. Es que, te soy sincero, yo tampoco veo que el juego sea progre, ¿sabes, rollo? Lo veo un juego normal, un juego divertido, de Spider-Man, coño, como es Spider-Man, ¿sabes? No sé. O sea, quiero decir, a mí, si me dices propaganda progre, pues entiendo que, yo qué sé, Spider-Man no es Peter Parker, sino que es un señor transgénero, no sé qué, hijo. No, es Peter Parker. Sale Miles Morales, tampoco. O sea, ¿qué tiene de progre que salga Miles Morales? Que es un personaje, rollo. No veo nada de. O sea, no lo veo como propaganda progre, nada por el estilo. Simplemente lo veo un juego, sin más. Y que, lo dicho, hay gente que literalmente va a buscar mierda de cualquier cosa porque hoy en día, amigos, señoras, señores, la mierda se monetiza muy bien. Y hay gente que echa mierda, la ha convertido en su forma de vida. Y ya está. Y lo dicho, que un juego que dura 25 horas a ganarse el platino, te quejes de 20 minutos, me parece eso un putísimo llorón de mierda, la verdad. Y si hablamos ya de lenguaje inclusivo en general, no solo en Spider-Man 2, no sé, es que es un tema que me da mucha pereza. Porque como filólogo, creo que estoy capacitado, o sea, como filólogo, como alguien que ha estudiado la lengua y su evolución y todo eso, creo que estoy capacitado para decir que el lenguaje inclusivo, si a algún punto se llega a instaurar, cosa que dudo bastante, como el lenguaje estándar, gracias, no me salía la palabra, no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Si se lograse instaurar, cosa que no va a pasar, os lo adelanto, ¿eh? Pero, y ojo que esto también es importante, si una persona no binaria te dice, oye, me siento más cómodo si me hablas por los pronombres inclusivos, y todas las cosas, coño, pues tú lo haces por respeto a la persona, claro, sí. ¿Sabes, rollo? No tiene más. Es que es un tema tan tonto y tan básico que me da esta vergüencita ajena que sea tan comentado, ¿sabes, rollo? Claro, luego están los típicos, jaja, soy gracioso. ¿Y si estoy un helicóptero Apache? Pues, si tú te consideras un helicóptero Apache, pues te trataré como un helicóptero Apache, tío, yo qué quiere que te diga. Pero realmente no es el punto y ya está, ¿sabes, rollo? Es que no sé ni qué más comentar, porque creo que ha quedado todo más o menos claro, ¿no? Sí. Con el tema. Y ya te digo, esa es mi opinión. Ahora, ¿qué es lo que me jode a mí? ¿Que la gente opine distinto a mí? No, para nada, eso no es lo que me jode. Lo que me jode es que me vengan aquí mientras estoy... Espérate. ¿Qué? Creo que he visto debajo del puente, por esa zona, un Spider-Bot. ¿Qué zona? Por esa zona. Y eso, lo que me jode es que me vengan a mí, sí. Míralo. Es que me vengan a mí, que no soy ni de PlayStation, ni de Insomnia, ni de nada, a decirme, no, es que hay lenguaje inclusivo de juego, es que hay una misión que me ofende, es que... Y yo, pues vete a tomar por culo, coño. ¿Me vas a venir a mí? Que no soy nada, que yo solo lo estoy jugando, tranquilo, disfrutando. Vete todo a tomar por culo, disfruta de lo que te guste. Es un Spider secreto. Está bien. Gracias por pillar el alijo, chaval. Incluso, mira, si algún colega viene y me dice, no estoy de acuerdo con lo que tú dices o con lo que tú opinas, yo le digo, de puta madre. O sea, me la pela. ¿Sabes, rollo? Yo tengo colegas que odian el lenguaje inclusivo y me la pela. Una barbaridad, porque al final la amistad está por encima de estos temas, ¿sabes? Pero que me venga a mí alguien que no conozco de absolutamente nada a tocarme los huevos, pues me molesta. Me molesta mucho, además.
De hecho, incluso se puede hasta tener un debate guapo de este tema Sí. sin ser gilipollas, ¿sabes? Claro, pero es que al final sí se puede tener un debate de estos temas, evidentemente. Porque son temas interesantes. El problema es dónde tienes esos debates, porque Hey, ¿ha sonado Spider-Bot? nosotros solo de bromear. Sí, ya, Meren, pero ya te digo. Yo, fuera de nuestro círculo, por así decirlo, sí que tengo colegas que están totalmente en contra del lenguaje inclusivo. Y tienen sus argumentos. Y yo digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero es que tampoco me voy a poner a discutir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final es como ellos. Ya está, rollo. No voy a discutir estos temas con cualquiera, ¿sabes? El traje, para mí, es de los más originales. O sea, yo disfruté mucho mi segunda pasada con este traje en el Spider-Man Miles Morales. Sí que es verdad que en este lo he usado menos. Porque ya es como, bueno, ya me lo esperaba. No es mi favorito, pero... Viva Andalucía, hortelano. Por supuesto. Vaya, lo primero de todo, viva Andalucía. Lo segundo, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, viva Andalucía. Tienes que derrotar a Misterio. Sí, lo Claro, sé. porque le estás pegando a los demás. Porque tengo que derrotar enemigos, me lo pone No, ahí. no, 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 no. Es que ahora estos enemigos tienen un escudo hasta que ¿Y derrotes a dónde coño Misterio. está Misterio? Ahí lo Ahí tienes. está. ¿Por qué fue que Miles Morales tiene poderes distintos a los de Peter? Porque la araña es distinta. O Sí. sea, la araña que mordió a Peter era, yo qué sé, la B-834 y la que mordió a Miles fue la A-561. Entonces, cada araña pues, da unos poderes distintos. Toma trofeo. Me hace gracia que el gato maulle aleatoriamente. No, es que ha hecho un ataque el Sí, sí, gato. sí, sí, pero después ha maullado otra vez cuando no estaba atacando, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Dónde está el misterio? Te lo marca con el rojo arriba, a la derecha. Ya voy. Rey Misterio, Uyaka, Uyaka, 619, hey, Uyaka, Uyaka. Por cierto, este es muy fácil hacerlo, ¿no? A ver. No me metas presión. No, coño, es que lo va a hacer sobrado en oro. El 1,57 Ya está, y el oro son 2,10. ya está. Este es facilísimo hacer Pero la me he mano. agobiado. Ya no estás en peligro. Venga, despacio. Te podría haber tomado hasta un cafetito mientras. No me digas dos veces que te mando a hacer un café. Hoy ya no has tomado uno. Ya. No quería hacer eso, quería meterme en el mapa. Vale. ¿Qué hacemos? Yo digo foto. Dale a la foto, porque que te falta poco de foto. Tengo un mensaje. ¿Spiderman? Ven si al habla. Quentin y Cole están investigando los más que útiles datos que trajiste. Y estaba pensando, cuando los Mysteriums vuelvan a estar operativos de forma segura, sería genial contar con Spiderman. Silk, no sé quién es. Ya te digo, yo en Spiderman estoy un poquito bastante perdido. Me he visto las pelis. Pero de tema cómic y tal, por ejemplo, Silk, no sé qué personaje es. Entiendo que será la postcrédito, creo que la damos como. Hala, mira, este personaje será importante en el futuro. No tenemos ni puta idea de quién es, pero será importante en el futuro. A ver, realmente, si me vas a decir algo de la tercera entrega que no está ni anunciada ni se sabe ni nada, rollo,
si es un personaje que ya ha salido, yo no sé quién es, no me importaría que me dijese, pues este personaje es un antagonista, o este personaje es tal o es cual. O sea, rollo, eso es, ese tipo de spoiler no me importa. Porque es como, es algo que yo no sé, y que se supone que está entre muchas comillas en el universo de Spider-Man, ¿sabes? Pero yo no sé que si ya se sabe, en el cierto juego lo van a plantear o no, ¿sabes? Pues a lo mejor, yo qué sé. Mira, mucha gente se creía que al salir Venom iba a ser Eddie Brock. Porque, rollo, por las películas de Venom, es Eddie el que tiene el simbionte. Y aquí la pues, Eddie ni ha salido. Oye, y si ha salido no me he dado ni cuenta. Aquí. Es una aliada de Spider-Man que fue mordida por la misma araña que Peter, ¿vale? Pues ya te digo, como no tenían... O sea, realmente tiene sentido, porque ya que Peter se ha, entre comillas, retirado. Aunque ya sabemos que Peter se retira y después vuelve, porque, bueno, porque Nueva York necesita. Pues está guay. No te preocupes, te encontraré. Destruyelas todas. Que debido a que se les muerde la misma araña, quieren hacer cositas entre ellos. Pero claro, ahora está con Mary Jane. Mary Jane, no digas pendejadas. ¿Ves? Estas cosas a Andrea, yo creo que le van a... Yo creo que si meten estas cosas a Andrea, le van a molar. Que haya salseo así de... mira, este le va a poner los cuernos. Tipo para el salseo. ¡Perro! ¿Otra vez? Pero al final no. O sí, quién sabe. Escucha tus dudas. Vale. Prepárate para un juego de manos. Tu puta madre. Perdón. Se me ha escapado. Ah, yo lo que tengo ganas es de ver ya al Duende Verde en Spider-Man 3. Pues yo creo que ya... O sea, viendo la post-credit y todo, yo creo que al Duende Verde le falta poco para salir. ¿Dónde están los bichos? Tía, el duende verde de William Dafoe está guapo, ¿eh? Uy, he hecho oro. No me he fijado, pero yo creo que sí, ¿eh? Oro. Bien, bien. Ya estás a salvo. Voy a ir al baño un segundo. Elígeme una misión mientras, ¿vale? Espera. Y si quieres mejorarme todas esas cosas, eres libre. Ay, me iba a ir con los cascos. Otra vez. Gente, ¿qué es mejor? ¿Que mejore la salud o el daño? El traje de Toby, sí, sí. Lo meten en todos los Spider-Man. O sea, en todos los juegos de... Lo han metido. Mira, no, lo voy a crear esto. Le voy a crear esto que le va a venir bien. Para tener todos los artilugios. Que la hija de puta se ha pasado el juego sin hacer todos los artilugios. Dejando este... La salud vital en los RPG. No sé, ¿eh? Yo es que muchas veces soy mala de daño y para adelante. Y yo, con lo bien que le hubiera venido este. O sea, con lo bien que le hubiera venido este artilugio en la parte final, como lo he usado yo como un hijo de puta. Y esta, vale, y ni lo crea, ¿sabes? Lo tiene aquí. ¿Cómo es? Ya está, eso lo he creado yo.
Y mira, quizá mi traje favorito. Hostia, el de los Cuatro Fantásticos está guapo, ¿eh? Pero mi traje favorito. Bueno, el que más he usado. Yo creo que es el traje clásico, que está guapo. Pero mira, a ver lo que te decía. Espérate, ¿no tendrán de la desbloqueado el negro? Joder, es que mira el negro este. Mira el negro este. Y mira el del juego. O sea, es que el del simbionte ya parece chapapote ahí pegado por encima, ¿sabes? Que la ha vomitado un fumado después de 4 horas de fiesta. Pero mira este, que es el del juego. Y el clásico. Es que, hermano. Yo me elegí el clásico del tirón, ¿vale? Y también, es que es lo que te he dicho. Entre el negro o el de simbionte y el antiveno. Me quedo con el antiveno, me parece que está guapísimo. Me parece que está guapísimo el antiveno. Y de Miles. Claro, es que Andrea no los tiene todos desbloqueados. Ya te digo, este es mi favorito. Después he usado mucho también. Este lo he usado bastante. Pero. Claro, he usado otro que Andrea no tiene desbloqueado todavía. Este. Chicos, este tiene luces. Es gamer. O sea, fijaros, este traje es gamer. No sé si se ven las luces así corriendo. Es que está guapísimo, tío. Y después quizá o el de pista o el mejorado. Pero el de pista... Hola. Hola. ¿Me has cambiado el traje? No. Simplemente te estaba enseñando. Pero ponme el que te... Vale. Por cierto, te he creado este artilugio que te has pasado el juego y ni te lo habías creado. Y encima este artilugio es bastante bueno. Ya ves. Porque lo que hace es que cuando pulsas R1 y X... Tira una telaraña que va rebotando por los enemigos y los vas dejando como atrapados. Ya veo. Vale. Y no me has elegido la misión. No te he elegido la misión porque me he quedado hablando de los trajes. Vale. Perdón. ¿A cuál voy? A ver. Podemos hacer un chorre trofeo. Vale, dime cómo es. Baja hasta el distrito financiero. Ah, mira, aquí tengo una roca de esta. Ahora después vamos. A ver, eso que es como un par... Baja. Más a la izquierda un poco. Ahí. Pulsa. Sí, coño. Y teletransporta. Ah, no, no tienes el viaje rápido aquí. La madre que me parió, tío. A ver, pero me viene bien tenerlo marcado y venir para ir viendo los bots. Ya, pero yo lo que hacía es tepe y fuera. El de 2099 está guay. ¿Dónde es la marca? Allí. El 2099 está guay, pero... Es que a mí los trajes de Spider-Man, que tiene como... A ver cómo explicarlo. A mí me gustan los trajes de Spider-Man que sean trajes de Spider-Man. Rollo. Los trajes de Spider-Man que tengan una sudadera encima o que tengan un no sé qué, un no sé cuánto. No me suelen gustar. ¿Sabes? Porque es como... No sé. No me gusta. ¿Me hago traje? Si te lo quieres hacer, para adelante. Y me voy a poner, a ver si... Uf, vas a tardar 2 segundos en quitártelo. Es que te la avisé. No te gustó, o sea, no te gustó lo de que se moviera a 30 FPS cuando el juego iba a 60 en el anterior. Ah, no. No te iba a gustar este. A ver, por probar, hay que probar cosas nuevas, siempre. No, que esta no era nueva, ya había probado. Pero hay que darle una segunda oportunidad a las cosas, gente. Y yo creo que para mí la mejor decisión que han tomado
El Spider Noir, yo creo que lo tiene ya desbloqueado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El traje de Spider Noir. Vamos a ir a esa gente. La mejor decisión que han podido tomar es quitar los delitos de un platino o de una cosa importante, ¿sabes? Porque eso de que te salieran aleatoriamente y tal. Y vale, yo recuerdo en Spider-Man 1 que tenías que hacer, o sea, tenías que hacer la máxima puntuación en los delitos. Y te salían aleatoriamente, ¿sabes, rollo? Estás dando vueltas por el mapa con todo hecho, esperando que te salga un delito en concreto para coger y hacerlo, hermano. Era un coñazo. Pero como un castillo, ¿eh? Tenía que hacerme una no-hit y lo he intentado y no he podido. Las misiones de MJ, hay mucha gente quejándose de ellas, ¿eh? Pero a mí me han gustado particularmente mucho. Me han recordado mucho, y eso habla bien, a de las sofás. O sea, las misiones así como más en sigilo, con el apuntar, disparar, tal, me ha parecido un cambio bastante guay dentro del juego. Pero hay mucha gente que se ha quejado de ello, han dicho que no les gusta. A mí sí me ha gustado. A ver, para gustos colores, hay gente que a lo mejor está jugando a esto y no le apetece cambiar. O sea, está jugando a esto para ser Spider-Man, salto, golpe, habilidad para acá y para allá. Sí. Y no le gusta el tener que manejar un personaje que no sea tan habilidoso, que sea más... O sea, que te cambie el estilo de juego, ¿sabes? Pero luego hay otros que se han quejado por tener que manejar a una mujer. Sorpresa, ¿sabes? Rollo, sorpresa. Alguien descubre el mundo de los videojuegos y los hombres. TM. ¿Hago trajes? Artilugio. Digo artilugio y se sale, oye. No, me he salido sin querer. El primer juego era algo tosco, pero en este la pistola eléctrica es un buen añadido. A ver, a mí el tema del primer juego es que... Ay, no, era eso. Era de MJ contra el mundo. Ya está, ¿sabes, rollo? Ahora al menos le han dado algo para hacer un poco más shooter, cambiar un poquito, que no sea full sigilo. Rollo, tienes herramientas para defenderte, pero tampoco es que sea el puto Spider-Man para reventar. Pues mira, Gabri... No exactamente, no es el mismo puto juego otra vez, pero está bastante guay. O sea, le han metido cambios. De verdad que no ha habido cambios grandísimos. Pero es que he visto a gente pedir cosas que es como... Hermano, tú no quieres un Spider-Man 2 distinto, tú quieres otro juego, o sea, que no pasa nada, ¿sabes? Cada uno con su gusto. Hierros de mano. ¿Qué narices le pasa a esta gente? ¿Sabes a qué me está recordando los Spider-Bots estos? A las misiones secundarias del Hogwarts Legacy. ¿Hola? Sí. Te acaba de pasar de PS4 y visualmente igual, amigo. ¿Has jugado desde en PS5? Pregunto, ¿eh? Lo digo porque si me dicen de verdad que te acabas de pasar de Play 4... Y entiendo que es una Play 4, que no te habrás puesto en el remaster de la Play 5. Y se ve igual. Amigo, el de la Play 4. Las gotitas de lluvia marcadas en el traje de esto. De hecho, en la Play 4, los reflejos no son de verdad. Que es un truco que usaron. Que los reflejos están ya hechos. Y lo que se ve de frente no es lo mismo que lo que está... Lo que se refleja no es lo mismo... que lo que tiene enfrente. En este sí, te quiero decir, han cambiado detalles, han cambiado cosas que tú dices visualmente es lo mismo. Y bueno, ok, creo que es ahí. No, a ver, está a 400 metros.
Ya. Lo marqué exactamente en el punto en que tú me dijiste. Si juegas al... Es que no sé ni qué celdas son, la verdad. Venga, Belén, que vaya bien. ¿Qué celda ha dicho? Celda OOT y luego Mayoras Más. Mayoras Más sí, sí me suena. Pero el otro ni bajo la idea, la verdad. Vale. Para un segundo. Gira la cámara hacia el otro lado. Sube ahí arriba. Arriba del todo. No. Ay. Arriba del todo. ¿Qué pasa? Es ahí abajo que te lo marcaba ya. ¿Qué? Baja más. Es eso. ¿Qué? Pulsa triángulo. Ah. Hala, chorre trofeo. Ocarina of Time, vale. Hago lo que puedo, Finn. Quiero una ciudad de la que poder sacar pecho. Hala, chorre trofeo. Ve ahí, pulsa triángulo, toma un trofeo. Para recordarte el final del Miles Morales. Vale, ¿me haces esta? Joder, ya no es. No, a ver si. No, ya es, me haces. Venga. Acércate y te lo hago. ¿Dónde es? Es que ya te digo, yo de Zelda. Es curioso porque he jugado un montón de veces. Bueno, un montón de veces. Me he jugado. Te has jugado dos. A tres. Al de los trenes. No, sí, tres. Que todo el mundo dice que es una mierda. Al Breath of the Wild. Y al... Coño, al que es como de ping-pong, que nunca me acuerdo. Link's Awakening. El Breath of the Wild me tuvo que obligar a terminármelo. El Link's Awakening, voy por el camino de tener que obligarme a jugar a terminármelo. Y el de los trenes me lo terminé. Ya. Adiós, Melen. No me he enganchado nunca a un Zelda de ellos. Guau, wow, brutal. No puedo dejar de jugar. No. Que va. Cansadísimo con los Zelda. Y mira que le he dado oportunidades, pero... Cuando un juego no es para ti, no es para ti. Lo guapo es que me he comprado Metal Gear Collection. Sin haber jugado nunca con Metal Gear. Sin ser especialmente fan de los juegos de sigilo. Me he comprado tres juegos de sigilo. Solo porque de Kojima, ¿sabes? Rollo. Dos fanboys. Y literalmente he jugado a un juego de Kojima, el de Death Stranding. Necesito velocidad. No sabía ni que Hitman tuviera una peli live action. Influencer de redes sociales. ¿Es que creía que el chaval tenía poderes? No es exactamente caso mayor. ¿Qué pasará con todos estos civiles? Vamos a hacer esto. Oye, pero un segundo. A ver, dale al mapa otra vez. Vale. Sí, tengo aquí una secundaria. Que ahora iré. Sí. No, pero lo que estaba mirando eran los cristales. Que hay otro cristal aquí. En este distrito. ¿Cómo que otro cristal? A ver, que te sale cuánto... Sí, pero que hay dos cristales de esto. Hay más, pero hay más, pero te faltan dos por hacer. No, pero no me salía en el mapa, por eso me he rayado. Sí, el easter egg de las Torres Gemelas está guapo, también te digo. El easter egg que descubrí gracias a J.U.N.E. ¿Sabes? Como el 80% de los easter eggs que conozco en el mundo de los videojuegos. Es ahí abajo. Sí, está ahí abajo. Ve. ¿Pero por qué sois tantísimo? No sé si ha llamado. Ah, corre. Mi paquete. Ahora lo enseño en directo, ya que estamos. ¿Podéis verme? Eso es trampa.
para mí, Marco. Empecé a gritarles, hecho una furia. Como se hayan atrevido a hacerte algo. He sentido como la arena me dominaba. Y entonces me han rociado un producto químico. No sé lo que es, pero me gusta tanto seguir despierto. Siento como me desvanezco en la más profunda oscuridad. Tuvo que ser algo muy fuerte para sedar a Sandman. ¿Qué le pasó a Kimia? ¿Hay un Spider-Bot aquí? Me ha parecido que ha sonado Spider-Bot. Voy a esperar a que llegue. Sandman es todo poeta, la verdad que sí. Y eso, voy a esperar a que llegue con mi paquete y ahora lo abro y sigo. Porque esto tiene pinta de misión un poco larga. Porque no es una mierda esta, es una historia secundaria. Voy a mirar mientras el mapa, a ver qué me falta de aquí. Me falta un Spider-Bot. Que a mí me da la sensación de que lo he escuchado antes. Tengo una cosa bloqueada. Un nido de simbionte. Fotos también. A ver, la verdad, me podré con ello, pero quiero que lo vea también. Voy a ir hablándole, venga. Explosivos en todas las zonas menos en la última. Queda un equipo dentro. Son cuatro. Los encontraré. Estad atentos a la radio. Y no dejéis que nadie toque el detonador. El Spider-Bot podrá buscar más rápido que yo. Me gusta. Me gustan las misiones de Spider-Bot. Ok, tremendo bicharraco, realmente. Buenas. ¿Eso es un robot? Aquí es Spider-Man. Acabo de pasarle tu ubicación a los bomberos. No tardarán en llegar. Todo ya. Spider-Man. Gracias. Clark, ¿has recibido la ubicación que he enviado? El equipo ya puede avanzar. Gracias. Spider-Man está aquí. Todo va a ir bien. Coño, ¿y cómo avanzo más? Por aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Traes merienda y todo. ¿O la da pausa y todo? Sí. Te hablo en mi paquete. Paquete. Lo abro, ¿no? No. ¿Por qué? Hasta que no te pase... No. Es la primera vez que pido al Shane y me pido solo una cosa. Me la han pelado los gastos de envío, me hacía falta un joyero. Y es de Harry Potter. A ver cómo. ¿Me recuerda a Rainbow Six de que había estado hablando? Que me he metido en la de esta que voy con el Spider-Man. Ah. Mira, esto es lo que yo llamo joyero. Que era lo que te estaba intentando explicar a ti. Joyero.
de ya Harry está. Potter. Un boss hecho. Trae. Tampoco hay mucho más enseñanza, rollo. Quiero mi Riendar chocolate. Toma muy bien. Así que me voy a comer una paletita de esa. La que tú quieras para ti. Yo me quedo con la de calabaza, que me gusta más. Vale. Yo que esto que es un... A ver, es que esta tiene chocolate blanco, esa no lo sé. Esa también. La calabaza de chocolate blanco. Bueno. Es como... O sea, es como... ¡Ah! Una rata. Ah, te ha venido la misión de esta, vale. Sí, sí. Vale, por allí hay heridos. Aquí hay... Uf, este está guapo, ¿eh? Hay cositas guapas en esta... Ah, que puedo romperlo, vale. Espérate que me rayo. Hala, para adelante. Ahí hay un pavo. Que tenga alguien que está encerrado en un edificio a punto de derruirse. Ay, tí. ¿Por dónde tengo que ir ahora? ¿Puedo pasar por aquí? Que tenía un peine en el bolsillo, entonces pues como estaba atrapado he dicho bueno pues mientras pues me peino un poco y ya está, ¿sabes? Para por si viene un Spider-Gwen, una Spider-Woman a salvarlo, o igual le gusta a Peter, bueno Peter, Spider-Man. Gracias, Spider-Man. Lo que siento es que salto por fin está justo a tiempo. Pues seguro me cubre esto, juro. Lo reto es importante. Clark, ¿tienes la última ubicación que te he mandado? Ahora voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. Date prisa, Spider-Man. Ya me cubre. Me voy a cagar. A ver, señora, destruya el techo, algo de pasar. No he visto Guerra Mundial Z, pero entiendo esa referencia. ¿Qué hago con la arena? Ah. Porque algo me dice que es mi tío Aaron el que está aquí dentro. Voy a tener que hacerme. Porque te han dicho que era una persona con chaqueta morada. ¿No? Hostia, que eso me electrocuta, me hace pum pum. No me quiero morir.
No sé muy bien si tengo que ir hacia aquí, pero yo lo voy a intentar. Hostia, eso fue... eso fue duro, ¿eh? Estoy diciendo el Spider-Bot. Me parece exageradamente grande, ¿eh? Como yo. Antes era más chico, ¿sabes? Rollo, antes era una cosilla así, ahora es un bicharraco, ¿sabes? Te cambia el traje y te pone directamente este. Sí. Qué guau. Eso yo no lo sabía. Me encanta haber visto cómo se cambia el traje y leer el traje de Toby de dar es un toque especial. A ver. Se la ha quitado sin querer. Pero ahora vuelve cuando se acabe el efecto. Creo que me he hecho una no hit. La escoria me llama Braid. Un nombre bastante molón. ¿Sabes quién es? Me suena. La policía del 1. Yuri Wannabe. No hay tiempo. Sí, sí. ¿Y ellos? Tomaron su decisión. Esto será un nuevo récord. Pues ha vuelto en forma de... En forma de chavo. En forma de otro superhéroe. Bueno, tampoco superhéroe. Madre, está guay. Supuse que necesitaría algún tiempo tras lo que habla con Yuri. Volver con ese traje y un nombre como Braid me daría de mirar. Ya lo
sectarios también. Oh, necesito más ojos. Primero a Peter, ¿no? Ya después eso a Miles. Sí. Vale. Esto me has dicho que lo deje de... Eso déjalo para más adelante, sí. Vale. Si ve, si escuchas los bots esto... La mierda esta me avisa. Uh-huh. Si escuchas barra ves, barra lo que sea. Podemos hacer otro chorro trofeo que este me hace mucha gracia. Pero cuando haga esto que tengo marcado. Vale. Y un país al borde de un colapso que recuerda a la caída del Imperio Romano. Sin embargo, el dilema más un gatisterio romano. Que nos enfrentamos son los enmascarados. Se ve que otro justiciero de cara tapada pretende imponer el orden en las calles. Nos informan de un individuo disfrazado de morado. Raji, ¿qué es todo esto? Yo al duende sí me lo espero en una tercera entrega. Yo me lo espero en un DLC. Al otro no puedo hablar. ¿Quién le ha dado el botón de refuerzo? Siempre quise pelearme en un fuerte de sábanas invisible. De los cazadores por aquí. Muy bien, pero ¿qué se cuenta por aquí? Vaya, 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 veamos que estaría guapo. Estaría guapo que cogiera la idea del cómic y se iba a fusionar a los dos. Pero también te digo, es que tiene que haber. Sure. Chorricientos jefes de... O sea, chorricientos villanos de Spider-Man que los han visto todavía en el videojuego. No podrán pedir refuerzos si les corto las comunicaciones. No, así que sueles volar a otros escondites. Debo dar con esa base. Debería seguir buscando los escondites. Yuri. ¿Te has gustado? No. Si vamos juntos, quizá encontremos a su jefe. ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otra. Mira, hay que pararle los pies a esa secta. Si quieres venirte me será más fácil, pero no te necesito. Si fuera y pudiera echarle un ojo... De hecho, ya tiene su propio universo. A mí lo que me molaría sería que el de Wolverine, el de los vernos que están preparando, no sé si conectado con este... Pero sí que tuviera un universo rico. Y que apareciera más X-Men. Y que
quizá algún personaje Deadpool relacionado con los X-Men y que es un antihéroe rojo que es, tiene muy buena relación con Spider-Man. ¿He hecho el trofeo? Sí, mira, baja esa zona que tiene oscura. Mira, y lo tienes justo al lado de una foto, ¿eh? Más, no, más. Justo al lado de la foto. Ahí. Ahí es. Por aquí. Uno de Deadpool con Insomniac, literal, o sea, yo te digo, si yo me jugué al de Deadpool, que lo tengo por ahí, que me lo regaló ella, aquel, y me gustó, yo creo que uno con Insomniac, directamente, que no pruebo otro juego más, porque no va a superarlo. Porque se ha ido hacia atrás. Que bueno, le ha gustado las piedras. De Deadpool 3, nada. Es que con el tema de la huelga, los retrasos y tal, sé que se retrasó. Pero no, es lo último que sé, que se va a ir retrasado indefinidamente. Por la huelga de guionistas y esto. Creo que en ese había otro. ¿El qué? Otro. Ah, pues no. Que ya, es que no. Otro de. Otra caja de esas, coño. De esto. Ya, pero que no. O sea, no había escuchado. Ah, míralo. Como nueva. Genial. Pero ya te digo que estas cajas hacen como. Plic, sí, y sí, no había escuchado. Entonces era como. Vale. Es en el estadio, que te he hecho marcar más o menos, pero que no me sé exactamente. Ah, creo que este es el que trofeo ese. Es hacer correr por aquí, ¿no? Sí. ¿Desde aquí? Recorre todas las bases. Ya. Que no sabía si había pasado. ¿Dónde está? Ah, ahí. No veas, a ver, mi amiga la más experta en el... ¿Qué, dónde va? ¿Dónde está la siguiente? Mi amiga la más experta en el Facebook. Es un diamante, ¿eh? Pum, ya está. Y Parker batea y consigue un home run. En todos mis años nunca había visto a nadie lograr tanto haciendo tan poco. Ya retrofeo. Temporada, vaya temporada. Y ahora a la foto. Que es lo que estaba deseando. Pero en este juego no hay mochilas, me enfado. Perdonen. Es abajo. ¿Abajo dónde? ¿Aquí? Eres Spiderman, podrías haber saltado por fuera. ¿Sabes? Es que no sé si es dentro o fuera. No, no es dentro. ¿Y cómo salgo? Creo que has encontrado un muro invisible. Rollo, el juego no está pensado para que tú hagas eso. ¿Esto? No, es ¿qué? El de los perritos. ¿Cuánto cuesta un expreso? Ahora lo miraremos si es. ¿Qué miro? ¿Cuánto cuesta un expreso? Eso es donde se mira. Abajo. Pues no lo sé. No sé ni si se puede mirar. Pero será caro, seguro. Este tipo moja el pan de los perritos en zumo de tomate antes de comérselos. No pone los precios. Claro, ahora entiendo cómo pueden engullirlos, pero ¿zumo de tomate? Menuda herejía.
No, no pone los precios. Voy a mirar abajo, ya me ha dado curiosidad. Bueno, el de Iron Man creo que oficial no es, ¿eh? O sea, yo sé que está con el de Wolverine, que estaba ya más que anunciado. Y que con algo más estará, pero oficialmente no sé si está con uno de Iron Man. No tengo ni idea. Mira, ahí hay un Spider-Bot. También os digo, los rumores son eso, rumores. Que realmente, hasta que no se anuncie y esté confirmado, este todo sabe lo que está haciendo Insomnia. ¿Dónde estará? ¿Más arriba? Sí, yo creo que estamos por ahí. Por ahí, por dentro. Misterio. Linterna verde, o sea, me pregunto qué sé. ¿Cuál sería el héroe más difícil adaptado a un videojuego? ¿Linterna verde? El héroe más difícil de adaptar. Yo te digo que el héroe más difícil de adaptar a los videojuegos sería Cálico Electrónico. Dime uno más difícil. Con toda la guarrería, que sería como hacer un videojuego de torrente, pero tiene que ser Cálico Electrónico. Además, pelearte con Don Raimon y Nobita, ¿eh? Don Ramón. Don Raimon era el de... ¿Era Don Ramón? No, era Don Raimon. Para el copy, señora. ¿Qué copy? Si Don Ramón lo inventaron ellos. Doraemon. ¿Y decían Don Ramón? Claro, Don Raimon. Para evitar lo de Doraemon. Que no, que decían Don Ramón. Ok. Creo que... Ojo de torrente hecho por Insomnia. Lo firmo. Ayer vi ese vídeo de Iron Man que está en desarrollo junto con Wolverine. Pero es que claro, hay tantos fake rulando por la web que ya te digo. Ya está, oye, que no se muere esta, una confirmación oficial. Pero ya está, que no vea trailer anuncio oficial en el canal de Insomniac o de PlayStation o el de los dos. Nada. Joder, no veo más. ¿Tú ves alguna? Es un poco más para adelante, en el minimapa se ven. Ah, mira. Porque sale solo en Injustice. Claro, hombre, Linterna Verde. Bueno, en Injustice que sale un montón de superhéroes y tal. Lo que pasa es que a mí Injustice me gusta más el cómic que el juego. Porque a ver, los juegos de pelea no me suelen gustar. Entonces, como. Pues está. Iré a mirar en su última ubicación antes de que desapareciera, a ver si descubro dónde está. No lo veo. Ni a los ladrones. Creo que han dicho algo sobre un garaje. Hay algunos por aquí cerca. Si encuentro el correcto, debería poder reconectar el dron desde el tejado. Ha dado el pálpito de que es este. Ahora es cuando me dices. Que da igual. Yo sé que debe ser. No me acuerdo cuál es. Iré al siguiente. También te digo, hacer dos juegos es insomnio. Es que, ya te digo, yo Insomnia, es que parezco super fanboy, pero. Es que entre los Spider-Man. ¿Y los Ratchet? Es que además, la gente se cree que Insomnia lleva dos días haciendo juegos, ¿sabes? Y literalmente, Insomnia que hizo el Spyro 3, original. O sea, es como, hermano, Insomnia lleva más años que la TAN haciendo juegos. Va para 30 años haciendo juegos, ¿sabes? Para que me digan ahora que es un estudio de moda,
Porque es que ha sacado dos o tres juegos que están bien, ¿sabes? Y yo, hijo puta, ¿cómo que dos o tres juegos que están bien, cabrón? Este es el sitio. Conectaré la señal de... ¿Qué es este sitio? Y lo más importante, ¿cómo puedo entrar? Aquí hay un montón de cajas. Más abejas. No sé qué traman estos tíos con tanta abeja, pero sí sé que no deberían tenerlas aquí. Será mejor que active el láser sónico. Matemos dos abejas de... Ese bicho va armado. ¿Qué está haciendo? Que disparar a las cajas para... Pero es que no tiene que disparar a la gente. Tiene que disparar a las cajas que están como brillando. Ah, vale. ¡Ah! ¡Sed libre! ¡Están por todas partes! ¡Nos tienen rodeados! Yo quería pegarles. Pobres sí, trabajadores de Amazon. Literalmente Andrea solo quería pegarles entre ellos. Pegarle de una, ¿sabes? ¡Ve a casa! Vale, me lo tenéis que explicar. ¿Abejas? ¿No suenan los nichos de mercado? Pero es muy específico, como nicho. Lo siento, no recibimos órdenes de un niñato vestido de araña. ¡Panda de zumbado! ¡Se va por él! Lo pilla, zumbado. Sí. Porque están robando abejas. Oye, ¿por qué te rayas por unas abejas? ¿Veis que muchas plantas existen gracias a las abejas? Tienen una función crítica en... ¿Down de cuál? Pues no mucho. Oye, ¿me pegas? Ya están todos. Tengo que avisar a... Le doctor y yo de esta operación crimen. Ya tiene el viaje de rápido a Brooklyn. Bueno, a downtown Brooklyn. Vale. Creo que iba a escoger el otro. ¿Por qué? No sé, porque te veo bloquear mucho. Ya, pero también pego mucho en el aire. Y hago el traje, ¿no? Creo que no tienes para hacer traje. ¿Y por qué me marca...? Como que tienes uno nuevo. Ah, mira. Tía, está guapo también la gente de Chile. Vale. Elígeme uno de estos cuatro. Uf, es del abuelo. ¿Este? Saquen los pañuelos, gente. Ay, no. Alguien ha perdido a su abuelo. Prospect Park. Saquen los pañuelos, gente. ¿Se ha muerto el abuelo? ¿O qué pasa? Perdonen, es importante. Spiderman, gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. No dejaba de decir que tenía que reunirse aquí con alguien y ahora ha desaparecido. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? ¿Alguna pista sobre su paradero? Solo esta foto. Se ha pasado la mañana mirándola. Esto me suena. Una especie de exposición. Parece que es de hace 60 años. Y además en la misma época. Lo encontraré, no te preocupes. Por favor. Te han pedido el traje de Andrew. A ver, ¿cuál es? Sube. ¿Qué me opongo? ¿Este? Este creo, sí. Pues me lo pongo. ¿Por qué no? ¿El asombroso era el de Andrew? Si no era... Es que ya lío las películas, gente. Discúlpenme, vale. Si me he equivocado. Tengo que buscar como una fuente. Literalmente tienes un punto azul que te indica dónde ir. Ah, mira. Qué me ha hecho gracia, ¿eh? Estás ahí buscando y es como, tienes un punto azul que te dice, tira para allá. Pero ya no la veo, el punto azul. Pero es aquí. Este es el sitio, pero el abuelo no está. A ver,
¿Habrá dejado alguna pista? Alguien ha colocado unas flores junto a los leones marinos. ¿Y eso qué es? Vale. Hey, él no está en el zoo. Pero he encontrado una nota para él en la que se menciona algo de un jardín botánico. Mis abuelos solían ir a pasear por los jardines botánicos los fines de semana. Seguro que está allí. Ese sombrero de banco. Si es del abuelo, el tío tiene estilo. El analizador de sustancias me servirá. Si aíslo el compuesto, a lo mejor puedo crear un rastro que me lleve a la bola. Analizar babo de abuelo, venga. Justo lo que quería para un jueves por la tarde, analizar babo de abuelo. Que si le doy a este, creo que se me va a la verga a otro. Ah, no. El abuelo camina más que yo, a ver. Más que yo no. Pero sigue esa chanda y no vea. Pero he encontrado su inhalador y usando la ciencia he podido crear un rastro. Usando la ciencia, te avisaré en cuanto lo encuentre. Ay, no, en serio, date prisa, porfa. Spider-Man nada más y restregándote que es listo, ¿sabes? He usado la ciencia. Últimamente ando tan ocupada que cuidarle era casi una tarea más de la lista. Pero solo de pensar en perderlo, lo único que quiero es sentarme a su lado. ¿Pero qué le pasa? No seas tan dura contigo mismo. No es fácil compaginar la vida personal con el resto de responsabilidades. Créeme, lo sé. Todos hacemos lo que podemos. Señora cruzado sin paso de cebra ni nada. Y tú también, te han atropellado encima, ¿sabes? Menos mal que eres Spiderman. Pero yo soy Spiderman, yo me lo puedo permitir, el señor, ¿no? Si no fuera Spiderman, te hubiera hecho una 15. De rodillas. Recalcando que fue el que me hice. Sí. Que de verdad. Soy mala gente. Excuse me. ¿Cómo excuse me? ¿Cómo excuse me? Oye, porque tengo el traje comido de mierda. Qué traje más frágil, ¿no? Se me ha iluminado el móvil y me ha asustado. No le había visto. Quizás de en medio, estoy buscando un abuelo. ¿Abuelo? Vuelo junto al lago. Me sentaré con él hasta que llegues. ¿Sí? Voy para allá. Quédate ahí. Hola, señor. ¿Spiderman? Sea lo que sea, soy inocente. Su nieta. No le vamos a pegar, señor. Que le busque, señor. Nieta. Oh. Bueno, dile que volveré pronto. Aquí me declaré a mi esposa. Justo en este sitio. Oye, pues un buen sitio. Tengo que preguntarlo. ¿Cómo se lo pidió? En primer lugar, fuimos al zoo. No he conocido a nadie que amase a los animales más que esa mujer. Yo estaba aterrado. Quería pedírselo delante de las suricatas. Dijo que le recordaban mucho a mí.
pero las rodillas empezaron a fallarme. La vista se me nublaba. Salimos del zoo y seguimos paseando. Acabamos aquí. Ella, si la hubieras visto, era perfecta, pero torpe. Estuvo a punto de caerse de cabeza al estanque. Ya veo. ¿Te has enamorado alguna vez, Spider-Man? Sí. Sí, la verdad. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo decirte algo, Spider-Man? Sé que no me queda mucho. Es aterrador. Creía que estaba listo, pero nada te prepara para esto. Nada. Cuando vengo aquí, es como si ella estuviera conmigo. Como si lo reviviera todo otra vez. Todos los nervios, el sudor y todo eso. Y entonces la miro a los ojos y es como estar en casa. Estaba tan nervioso aquel día, Spider-Man. Estuve a punto de no pedírselo. Y en un parpadeo, ella se ha ido. Lo siento. Has dicho que mi dieta me buscaba. Vamos a verla. Tendría que haber imaginado que estarías aquí. Perdona por haberme despistado. Ha sido culpa mía por marcharme. Pero Spider-Man ha cuidado de mí. Hemos estado hablando sobre la abuela. ¿Ah, sí? Le encantaba este sitio, ¿verdad? Vale, buena misión. El lugar donde los hombres lloran. Ya veo, ya. Venga, vamos a ganar en el trato, va por culo. Venga, al abuelo que le quedan 2 días, gánale por culo, no vamos a mejorar en el trato. Y te iba a decir de dejarlo ya por hoy. A ver. Mira, después, mira, y encima se te arregla el traje mientras estaba el abuelo hablando, ¿eh? Sí, sí. A ver, me gustaría que hicieras una secundaria. Vale, ¿cuál? Es la de arriba, que tiene como una V. Esa. ¿Pero eso es terminar, es hacerla y ya está, o tiene fases como las otras? A ver, es que esa va a otras misiones y tal. Pues igual te digo empezar con esa el lunes. Sí, mejor. Pero voy a parar aquí. Es con Miles de todas formas. Me voy a parar aquí y me guardo. Bueno, cada uno se para como quiere. Ya está. Pues nada, gente. Hasta aquí al directiño de hoy. Quiero ver cuántas horas llevo de juego. A ver. Salte. Casita. 19 horas. Más las de hoy, que creo que las de hoy no te las cuento todavía. ¿Aún no? Vale. 19, 21. Unas 21, ¿no? Sí. Y nada, gente, un besico. Nos vemos mañana a las 5 por Twitch. Mañana por TikTok no hay directo. Mañana Fortnite. Y si en no, Twitch. Tenéis por ahí el nombrecito, pues. Ahí abajo. Y si no, el lunes nos vemos para seguir con Spider-Man. Adiós.